La crisis sanitaria y la crisis económica por COVID son un tremendo reto para el país, además de enfrentar complejidades de disposición y distribución de volúmenes de vacunas. Esto lo dice no el secretario de Salud, no López-Gatell, no el presidente. Ahora, el experto en este tema es el secretario de Hacienda, que habla. La experiencia dice que se pueden poner hasta 10 millones de vacunas por mes, lo cual quiere decir que al inicio del proceso va a morder la restricción de que no tenemos vacunas suficientes, y hacia el segundo o el tercer mes el reto va a ser cómo nos organizamos para poner todas las vacunas que le van a estar llegando al país. De todas las crisis importantes que ha tenido el país desde 1976, esta es la primera en la que una crisis económica no va acompañada de una crisis financiera. ¿Perdón? Una crisis económica no va a acompañar de una crisis financiera. ¿En dónde estará la diferencia entre lo económico y lo financiero? Me pregunto. La pandemia por el COVID no está controlada y la posibilidad de que se acelere el contagio y se retomen medidas de confinamiento es el principal factor de riesgo para el crecimiento. O sea, lo que el gobernador del Banco de México está diciendo es: se paró la economía. Después se empezó a tratar de echar a andar otra vez y después el parón otra vez. Habla. Estamos plenamente conscientes de que estamos en una situación muy adversa de la mano de la pandemia y que la pandemia no está ni controlada ni está atrás de nosotros. Sigue estando en el día a día y diferentes países están y estamos enfrentando diferentes retos. Sí, estamos enfrentando diferentes, ya lo creo que lo estamos enfrentando. El problema es cómo, gobernador.